Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Héctor. Me contacté contigo por el tema de tus fotos. ¿Te acuerdas que te dije que podíamos mejorarlas? Claro, sí. ¿Quieres hacerlo? Sí, de hecho. Ya, vamos. ¿Ahora? Sí, ahorita. Coge tus cosas y vamos. Bueno, hay que vamos. Ir. Alonso, estamos en tu lugar, en tu zona de confort. Estamos en el parapuerto. Pues como te expliqué en el carro, te voy a enseñar la diferencia de tomar una foto con tu celular o una foto con una cámara Canon. Y todo esto te la pongo. Vamos, eso es. Y lo único que tienes que hacer es mirar por aquí, manejar tu zoom de acá, ¿ok? Y presionar el disparador que está aquí. Perfecto. A ver. Alonso, voy a enseñarte las fotos que hemos tomado. Ok. En este lado acá tienes la foto que hiciste con el celular. Uh-huh. Y aquí tenemos la foto que hicimos con la cámara y el lente. Hay mucha diferencia. No es cierto. ¿Te acuerdas de que el problema que tenías cuando tomabas las fotos con el celular y querías hacer zoom era que se pixeleaban, la calidad disminuía? Eso es porque como es una imagen digital, al momento en que agrandas la imagen, eso hace que se pierda la calidad. Con la cámara Canon, el lente nos permite acercarnos a la imagen que queremos capturar. Entonces, no se pierden ni la calidad, ni la nitidez, ni nada, y logramos las tomas que en verdad queremos. Perfecto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer, chuchera? ¿Qué vas a hacer? A empezar a tomar mejores fotos ahora. No es cierto. Así que tienes que conseguir tu cámara Canon sí o sí. De todas maneras. Yo cualquier día te caigo de visita ahí en el malecón, voy a llevar mi cámara también. Subimos a volar. Y voy a aprovechar para tener una foto desde arriba. ¿Qué te parece? Lo máximo. Ya, buenas. Entonces nos estamos viendo. Listo. Cuídate. Nos vemos.